Buenas tardes, amigos y amigas de todo el país. Bienvenidos a su programa Mundo T, que como todos los días le estará llevando a sus hogares lo último y lo más interesante en avances tecnológicos. Y vamos a comenzar viendo el contenido del día de hoy. Comencemos con la información. Según expertos, las tecnologías permiten personalizar el aprendizaje durante la infancia. Sin embargo, no se lo ha sabido optimizar. Una empresa ecuatoriana reproduce en 3D órganos humanos con patologías, esto para ayudar a los médicos cirujanos antes de entrar a quirófano. Thank you.
Con esa información, vámonos a una pausa. En el siguiente bloque le estaremos presentando un versus muy interesante. Un versus entre los juegos tradicionales y los juegos tecnológicos. Enseguida retornamos. Gracias por acompañarnos. Spotify trae novedades y adquiere la nueva plataforma musical Sound Better. Elon Musk compartió nuevas imágenes de la nave Starship con la que pretende conquistar Marte en 2022. El modelo 3 de Tesla obtiene la calificación más alta de la industria de seguros. Y en nuestro sector de Versus les presentamos una comparativa entre juegos tradicionales y juegos tecnológicos, analizando las ventajas y desventajas de este último. Thank you.
Y con ese versus, vámonos a una pausa. Enseguida retornamos con el último bloque del programa. Gracias por elegirnos. A continuación les presentamos una selección de los inventos tecnológicos más alucinantes de esta gestión. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy, pero antes de irnos les presentamos la siguiente información. La NASA y la ESA planean una misión conjunta para golpear un asteroide con una nave espacial. Esto en previsión de posibles impactos catastróficos que puedan afectar a la Tierra. Chao, chao.